Hola, hola mis chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Este día les quiero mostrar cuál es mi rutina para limpiar mi lavaplatos. Como pueden ver mis chicas, aquí está súper sucio y van a ver el después. Les voy a dejar los tips y un secretito pequeñito que yo utilizo para dejar esto así flamante y como nuevo. Así que bueno mis chicas, pónganse cómodas y vamos a comenzar. Ok mis chicas, para este procedimiento lo que vamos a necesitar va a ser uno de estos botecitos que sea para desechar. Vamos a estar utilizando también una cucharita que sea igualmente para desechar, porque esto ya no lo vamos a volver a utilizar, ya no lo podemos volver a utilizar. Vamos a estar también utilizando lo que va a ser este baking soda. Vamos a estar utilizando este jabón Dawn, que es buenísimo para este procedimiento, y también vamos a estar utilizando lo que va a ser sal. Hay otras dos cosas adicionales que vamos a necesitar, que va a ser uno, como ustedes pueden utilizar una esponja que sea para como rallar, como para raspar o para fregar. Yo en este caso voy a estar utilizando este cepillito que lo compré por $1.50 en IKEA. Súper bueno mis chicas. Y también vamos a estar utilizando lo que va a ser un trapito, toallita, que ustedes ya no vayan a utilizar o lo dejen simplemente para volver a hacer este mismo procedimiento que vamos a realizar para la limpieza del hogar. Súper fácil mis chicas, solamente vamos a necesitar estos tres productos y bueno, vamos a comenzar. Como pueden ver mis amores, este es el antes. Realmente esto está hecho una suciedad, como ustedes pueden ver. Este zinc de aquí mis chicas es de plástico, o no sé este material, pero no es como, es como tipo baldosa, pero es como, no es acero inoxidable ni nada de eso, y se mancha muchísimo. Así que pues miren, este es el antes de lo que va a ser nuestro procedimiento para dejar esto totalmente limpio. Así que bueno, pónganse cómodas y vamos a ver cómo se hace. Lo primero que vamos a estar haciendo es que vamos a poner como más o menos una poca cantidad de lo que va a hacer este baking soda, que es este de aquí. Este lo pueden comprar en Walmart, lo pueden comprar en Target, en donde ustedes quieran mis chicas. Y ahora vamos a añadir más o menos como un cuartito, ahí ustedes lo van a ver, de lo que es este jabón. No añadan demasiado tampoco, porque después va a ser muy difícil de remover. Ahora lo que vamos a estar haciendo mis chicas es que vamos a añadir sal. No hay medida exacta, simplemente es una medida pues que ustedes van a utilizar como para poder limpiar, y depende también del área que ustedes van a limpiar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estar mezclando todos estos ingredientes. Como les dije, y si ven ustedes que esto está como muy seco, le van a echar un poquitito más de jabón para que esto no vaya a quedar tampoco muy aguado. No necesitamos que esta mezcla quede como muy aguada, ¿ok? Esta es la consistencia que queremos lograr, mis chicas. Va a ser más espeso que aguado, va a ser como tipo una pasta, la que vamos a estar utilizando para limpiar lo que va a ser nuestro lavaplatos, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a remover esta cosita que tenemos aquí, que es lo que evita que se vayan los alimentos para adentro. Y posterior a eso, mis chicas, vamos a estar agarrando nuestra mezcla que hicimos anteriormente y la vamos a poner alrededor de todo este zinc. Ahora nos vamos a ayudar con lo que es esta, como les dije, ustedes pueden agarrar, no sé, una esponja, lo que a ustedes se les haga más práctico, y vamos a empezar a distribuir. A mí me encanta este cepillito porque es largo. Aparte de eso, ustedes lo pueden parar, se para solito. Si ustedes quieren, pues ahí tienen, miren su cosita esta, por eso es que me encanta. Pero bueno,
un tip adicional. Vamos a ir lo que es poniendo por toda la parte del zinc, del lavaplatos. Esta mezcla que hicimos, vamos a ir tomando lo suficiente para que todo esto quede cubierto. Si ustedes quieren, como les dije, le pueden hacer un poquitito más espesa, no mucho, no muy aguada, porque si lo hacemos muy aguada, perdón, no va a funcionar, ¿ok? Vamos a cubrir todo lo que va a ser nuestro zinc. Como pueden ver, aquí ya lo cubrí absolutamente todo, tanto este lado que de aquí, que es el lado más sucio, y también el otro lado de acá. Vamos a dejar actuar más o menos alrededor de unos 30 minutos con esta mezcla que hicimos. Y se van a sorprender literalmente, mis chicas, de cómo esta mezcla puede dejar su zinc totalmente limpio. Como les digo, vamos a dejarlo actuar. No se olviden de remover lo que son estas dos partecitas que tiene el zinc, para que pues evitar cualquier cosa, porque eso también lo vamos a poder limpiar con la misma mezcla que hicimos para poner aquí en todo nuestro lavaplatos. Así que bueno, a esperar se ha dicho. Ok, mis chicas, ahora sí que ya pasó los 30 minutos, vamos a continuar con el proceso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Va a ser algo súper simple. Vamos a poner el agua caliente a lo máximo que dé. Vamos a poner un chorrito de agua súper, súper, súper caliente, que esté bien caliente el agua. Y con la ayuda de tu esponjita, en este caso a mí de mi rastrillo, que este cepillo, lo que vamos a hacer es que vamos a fregar. Una vez que ya esté súper caliente el agua, vamos a poner poquita agua y vamos a empezar a fregar. Tómese en su tiempo porque esto demora un poquito, pero sí que va a funcionar, se los aseguro 100%, mis chicas, 100%. Y bueno, mis chicas, así como les dije, vamos a fregar y fregar y fregar esto. Me encanta a mí esta de aquí, me puse guantes porque ya sentía que mis manos estaban secándose mucho. Y pues vamos a ir quitando el exceso con un poquito de agua y lo vamos a seguir fregando y fregando y fregando hasta que más o menos nosotros veamos ya un cambio, que ya se va notando más blanco, y le vamos echando agua, agua, agua. Y así vamos a ir quitando el exceso de jabón también, y también nos va a permitir ver mejor el área donde estamos nosotros trabajando, donde estamos limpiando. No se olviden de limpiar también los filos de lo que es el lavaplatos, y es algo muy, muy, muy bueno, mis chicas. Esa fórmula que les di es la mejor, como ustedes pueden ver. Ya se nota la diferencia. Mi zinc estaba súper sucio, estaba bien, bien, bien percudido. Y pues la razón por la que dejé que se haga así es porque quería hacer este video y mostrarles a ustedes lo fácil que es limpiar. Ahora, como ya más o menos veo que está un poco más limpio, más blanco, voy a proceder a enjuagar todo, a hacer rinse en todo, todo, toda esta parte de aquí, para ver qué tal me quedó. Tal vez a mí me quede todavía unas manchas, porque como vieron estaba bien, pero bien, bien, bien percudido. Entonces lo que yo hago simplemente es enjuagarlo y tratar de hacer esto una vez cada semana para que no se me deteriore, no se me haga tan amarillo. Y pues bueno, ahora sí vamos a abrir las llaves del agua, vamos a poner el agua muy caliente y vamos a empezar a retirar absolutamente todo lo que queda aquí. Ahora, con la ayuda del trapito o mantelito que ustedes van a utilizar para limpiar esta superficie, vamos a quitar el exceso de la parte de encima. Para no hacer un reguero, les recomiendo que lo hagan de esta manera. Miren, por ejemplo, aquí en esta parte de aquí todavía quedó como un poco amarillo. En unas dos o tres veces que haga este mismo procedimiento,
seguramente se va a quitar. Voy a enjuagar mi trapito una vez más y voy a tratar de quitar el exceso de jabón. Como les digo, esa es la base de no poner tanto jabón para que no se nos dificulte al momento de retirar, a pesar de que ya de a poco fuimos haciéndolo con el agua y nuestro cepillito, pero de todas maneras, mis chicas, es difícil cuando echamos demasiado jabón. Voy a hacer lo mismo con el otro lado. Y bueno, mis chicas, este es el resultado. Así es como nos quedó después de haber utilizado simplemente esos tres ingredientes, que fue el baking soda, el jaboncito Dawn y también la sal, mis chicas. Este fue el resultado. Como les dije, pues mi zinc estaba muy, muy, muy amarillo. Y pues la base era que yo quería hacer el video y compartirles a ustedes. Por eso dejé que se percuda de esa manera. Pero de todas formas, mis chicas, este es el resultado. Como pueden ver ustedes, lo deja súper, súper blanco. Y si ustedes hacen este procedimiento una vez por semana, de seguro su zinc va a estar reluciente. No se olviden, mis chicas, regálenme un like a este video si les gustó. Comparte este video con otras personas también para que aprendan estos tips de limpieza. No se olviden, mis chicas, de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video en el canal. Muchísimas gracias por verme hasta el final y conmigo será hasta la próxima. Besos, bye.